La Universidad de Sevilla cuenta ya con el primer jardín vertical activo de Europa. Es una superficie que actúa, entre otras cosas, como biofiltro para depurar el aire y que se encuentra aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Con este jardín vertical vamos a tomar el aire de la estancia, lo vamos a enfriar y además lo vamos a depurar, lo vamos a biofiltrar, con lo cual, bueno, pues los beneficios más importantes van en la línea de ahorro energético y de conseguir un aire más limpio, que hoy día, bueno, con el problema de las nuevas edificaciones y el síndrome del edificio enfermo, pues probablemente tenemos una solución estética y además muy potente. El aspecto más positivo de esto es que estamos consiguiendo transferir una investigación que estamos realizando dentro del seno de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla a través de una empresa de base tecnológica que es Terapia Urbana al público en general. En este caso se trata de un jardín vertical activo en el cual uno de los puntos positivos es precisamente que bajamos la temperatura, ahorramos energía y lo conseguimos gracias al propio riego que tiene el jardín vertical y a una serie de procesos de la propia planta. Este riego se hace de forma continua y recuperamos ese agua en un depósito, de modo que el consumo de agua no es excesivo. La empresa de base tecnológica Terapia Urbana, en colaboración con la Universidad de Sevilla, apuesta por la naturación urbana como herramienta para integrar la naturaleza en las ciudades. Con esta iniciativa trata de resolver problemas energéticos y ambientales en edificios, como las emisiones de CO2 y la pérdida de humedad del aire que provocan los equipos de aire acondicionado tradicionales. Desgraciadamente, pues con los distintos modelos de desarrollo urbano van eliminando cualquier trazo natural en nuestras ciudades. Cada vez más difícil el desarrollo de áreas verdes y, sin embargo, bueno, pues ha habido un replanteamiento en la sociedad que demanda esa recuperación de espacios naturales, esa reintroducción de la naturaleza, y con todas las tecnologías existentes, pues bueno, la podemos encontrar de formas más tradicionales, como son los parques, las alineaciones de arbolado, o de formas más novedosas, como son los techos verdes y los jardines verticales. Además, este jardín vertical cuenta con un sistema de sensores que permite controlar el estado de la vegetación y también con un sistema de alarma que detecta con antelación cualquier anomalía en su funcionamiento. Todo esto gracias a la empresa IDENER, otra EBT de la Universidad de Sevilla. La estructura cuenta con un sistema de sensores y actuadores que permiten controlar el jardín en tiempo real. Con la medida de parámetros como humedad y temperatura ambiental o conductividad eléctrica y pH del agua, conseguimos ajustar el comportamiento del jardín, además de optimizar el funcionamiento y reducir costes en mantenimiento. También estamos trabajando en el desarrollo de nuevos sistemas que permiten adaptar los jardines verticales al sector residencial y al sector terciario, pero ya con un enfoque pasivo, no se conectan con instalaciones, ¿no? Y permiten, bueno, llegar a integraciones a nivel de decoración o interiorismo que son bastante interesantes. De hecho, estamos ahora a punto de lanzar una nueva línea de lienzos naturados a final de noviembre, con el que confiamos poder aportar algo bastante novedoso al mercado. En definitiva, se trata de una ventana a la naturaleza en espacios interiores que supone una auténtica revolución y que en Europa lleva el sello de la Universidad de Sevilla.